How you eat? Yeah, you break this and take it off. You and break? Then you can eat, yeah. And I eat what is inside? Yes. Wow, I like this. Miren, me lo regaló. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Bye-bye. Cup and cup. Cup. Cup and cup. Cup and cup. Cup and cup. Bye-bye. Thank you, Kat. Good luck. Good luck. Pepperoni, tú y yo juntos forever, okay? No me cobraron el parqueadero. No, de verdad. No tengo palabras para describir esto, parceritos. Nos devolvemos, pero recargados de energía. Aquí vamos, Camboya. Vamos, pues. Se acabó la pesadilla, Pepe. Nos vamos para Camboya. De vuelta en Camboya, parceros. Estamos retrocediendo, pero para agarrar impulso. No se me desanimen. Yo sigo firme. Pero no me podía separar de la Pepe, no podía. No, eso es estar loco. Kat, if you're watching this, thank you. Wow, está re rico. Listo, parceros, oficialmente otra vez dentro de Camboya. Qué mamera. Pero bueno, esto es un paso que toca hacer para, pues, hacer las cosas bien. Toca devolverse, analizar, ver cuál es el mejor camino a tomar. Ay, ya tomé la decisión de devolverme y pues toca hacer todo. No se pueden hacer las cosas a medias. Uno toma una decisión y entonces toca hacer todo. Entonces toca completar todos estos pasos otra vez. Lo bueno es que Pepe y yo no nos separamos. Bueno, la primera vez que veo una de estas en construcción, vean eso. Espectacular estos templos, la verdad que sí, qué detalle. Bueno, ya vamos como 2 horas manejando por Camboya. Como estaba en una frontera más al sur, me metió por carreteras como, sí, no principales, digámoslo así. Puede que esté más largo por acá, pero estoy disfrutándome cada segundo con la Pepe, no me importa. Está muy campesino el lugar por acá, me encanta, me parece hermoso. Ahí les sigo actualizando, mis parceritos del corazón. Cabra y Pepe, firmes. Esto ya parece una carretera más profesional, digámoslo así. Más pro, mejor montadita. Bueno, sigamos, pues. ¡Qué viajecito!
Ready, hat. Please. Nada, toca llenar a la Pepe. ¿Sí o qué, Pepe? Bueno, parceritos. No, ya estamos en Camboya. Vamos a prepararnos bien. Y nos volvemos para Tailandia. En algún momento, no sé cuándo, pero vamos a trabajarlo. Toca echar para atrás para agarrar impulso. Menos mal aquí reciben bat. Bueno, parceritos, ya estamos al ladito. Ya llevamos 4 horas manejando. Ya llegamos a San Red, ¿pueden creerlo? Está buena la ruta. Lo mejor de todo es que voy con la Pepe. ¿Cómo ven esa Pepe? No, es que es muy guerrera, lo bien. Muy guerrera esa Pepe. Con esas que me voy a ir devorando las carreteras del mundo, parcero. Bueno, voy a llegar a instalarme y seguir trabajando en el futuro de la vuelta al mundo. Ahí les voy contando. ¿Visto esto? Wow. Ah, es que lo están construyendo. Bacano. Bueno, llegamos. Ahora vamos para el hostal a descansar. Pues como dije en la ruta, yo creo que la mejor decisión va a ser trabajar acá bien, pero voy a volver a intentar entrar a Tailandia. Lo quiero hacer de manera legal, de manera bien. Lo bueno es que para Tailandia no exigen el carnet du passage, aunque sí facilitaría. Pero igualmente, como ya tenemos buenas noticias de que ya nos pueden aprobar el carnet du passage, voy a hacer lo posible por entrar a Tailandia. Y en Tailandia trabajar ese carnet, enviar los documentos y enviar el dinero. El carnet me cuesta casi $3,000. Entonces estoy pensando, se le ocurrió a mi familia hacer una rifa. Vamos a cumplir un año en la carretera la Pepe y yo, y pues sería bueno no gastar dinero que tengo para vivir y para comer, sino más bien hacer una rifa y lograr esos $3,000, pues de una manera creativa. Entonces, si quieren hacer parte de la rifa, avísenme y comenten acá, y en el próximo video les cuento cuál es el plan. O bueno, tal vez en el próximo video no, porque el próximo video va a ser Cabra y Pepe intentando cruzar a Tailandia otra vez. Porque toca perseverar, parceritos. Toca perseverar. Yo manejo estados de ánimo donde estoy a veces muy feliz y a veces triste, pero es saludable uno también estar triste. Es que la vida también lo pone a uno triste, pero no, ya estoy feliz. Entonces voy a volver a intentar entrar a Tailandia, y después de ese video ya les cuento cómo es la rifa. Pero si les interesa, yo ya tengo el premio en mente, ya tenemos el premio listo, pues pensado. Pero si a ustedes les parece la idea, lo hacemos de una, y así celebramos el primer aniversario de Cabra y Pepperoni en la vuelta al mundo cumpliendo el sueño. Obviamente tengo más cosas preparadas para el primer aniversario, pero si me gustaría involucrarlos a ustedes, y pues no sé si funciona lo de la rifa. Súper bien ya poder tener ese documento para la moto, para que Pepperoni pueda pasar Myanmar, India, Pakistán, todos estos países que voy a cruzar este año. Quiero pasarlos con total y absoluta tranquilidad, y ese carnet me lo va a facilitar. Entonces, pues si hay un momento en el que ustedes pensaron, fue pucha, ¿cuándo voy a aportar al proyecto de Cabra porque me gustan sus videos? Este es el momento. Entonces les voy a contar sobre la rifa. Solo cuéntenme si les parece, como sí o no, en los comentarios.
No siendo más, parceritos, voy a continuar trabajando acá. Estoy hablando con un tipo que se llama David Good. ¿Cómo se llama? David Goodchild. Entonces ya saben, parceritos, busquen a David Goodchild en Facebook si van a cruzar esta frontera. Cuando ustedes hagan este viaje, obviamente, no lo contacten ahorita porque no vale la pena. Pero él vive en Tailandia y me está ayudando. Vamos a ver, en el próximo video sabremos si pudimos cruzar o no. Yo tengo esperanzas y los tengo a ustedes y tengo a la Pepe, entonces no me importa, vamos a darle. Espero les haya gustado este parceritos, espero les haya gustado este video, parceritos. Ya notaron el cambio de ánimo, estamos con todas las energías. Y sí, a veces toca retroceder para agarrar impulso, pero la vuelta al mundo con la Pepe la doy porque la doy. Chao, parceritos, recuerden, yo soy Cabra y esta es mi vuelta.